Bueno amigos, como ya sabrán, hoy mostraré mis grandes dotes de artista y dibujaré las ideas de sus infectados especiales de Left 4 Dead. Así que prepárense porque están a punto de ver los mejores dibujos en la historia. Así que empezamos. Pato Loco dice, un zombie que lance a un zombie pequeño que escupa fuego mientras vuela autos con su rayo láser. Ok, hagámoslo. Ahí está, me quedó hermoso, qué gran dibujo. Hasta el auto explotado dibujé y toda la onda, what? Me lucí. María Gamer dice, el pies y manos largas. ¿Qué? Vaya, esta chica es bastante original con sus nombres. Es un infectado igual que el Smoker. Su única diferencia será por sus extremidades, ya que atrapará a sus víctimas destrozando. Tiene uñas largas en las manos y pies, ya que el zombie será una máquina de matar. Atraerá a los zombies gracias a lo que grita fuerte. Asesinará muy rápido. Será una verdadera amenaza. Como que no te entendí muy bien. Creo que nomás voy a dibujar lo que te entendí, la verdad. Si no me queda bien, pues ni modo. Bueno, creo que hice mi mayor esfuerzo. La verdad, tampoco no le entendí muy bien a esta chica porque, aparte de que no usa las malditas comas, pues la verdad no le entendí muy bien lo que intentó decirme con su infectado que, pues, ahí está. Juan José dice, dibuja un tank con cuatro brazos. Ok, hagámoslo. Mira nomás, me quedó hermosísimo. Se ve como si fuera una imagen robada de Google, pero no. No lo es. Ya, excepto los dos últimos brazos, la verdad sí me quedaron medio feos, pero pues ya me dio flojera y dije, ¿qué más da? Pero el resto del dibujo, uff, hermoso. Next dice, una zombie gorda que cuando la matan explota, sacando a unos mini bebés zombies. Esos bebés zombies pueden morir fácil, pero son muy rápidos. Serían máximo 3 bebés. Ok. Bueno, dibujé al infectado ya explotado, pues porque qué flojera. Pero aquí están los 3 bebés. What the fuck? What the fuck? Que la verdad los bebés ya están como de que ya se quieren morir. La verdad, los bebés se ven muy infelices ya, de que ya mátame por favor ahora mismo. Anime en español dice, haz un infectado con 2 cabezas. Q tenga la forma del Hunter. Ok, esto es interesante. Thank you.
Ahí está. Quedó hermoso este dibujo. A excepción de la segunda cabeza, que sí quedó muy horrible. Pero es que hagan de cuenta que la maestra dijo que ya quedaban 2 minutos. Pues ya no alcancé a hacer la shida otra vez. Ya no pude. Se me acabó el tiempo y pues, sí salió la cabeza toda fea, pero pues, está shida, ¿no? Ya. Mátenme, por favor. Ryan Flores dice: un zombie que tenga invisibilidad, que sea invisible y que traspase las paredes. Sería genial. Ahí está. Por fin. La verdad es que me costó algo de trabajo hacer este dibujo. Fue un reto, de verdad. La verdad es que estuvo muy difícil. Enrique Calderón dice: un zombie que fuera un dragón, escupe fuego y tenga un gran huevo. Cuando muera, nace el huevo. Ok, hagámoslo. Ahí está. El dragón ya está muerto. Y ahí está el huevo naciendo del huevo. Porque él dijo, nace el huevo. No dijo, nace el dragón. Dijo, nace el huevo. Literalmente. Y pues está naciendo el huevo de otro huevo. Santiago Shadow dice: dibújame el amor de ella. Ok, hermano. Ahí está, amigo. El amor de ella. Pero el amor de ella yéndose porque realmente no te quiere. Así es la vida, amigo. La vida es muy cruel. Pero así lo es. Este men, que no entiendo qué dice su nombre, dice: dibuja un pinche palito así bien mortal que salga del arco iris del trasero y que vuele y diga YOLO. Ok, me parece correcto, perfecto. A excepción, claro, del YOLO. Porque ¿quién coño usa el YOLO en 2K18? Vamos a hacer como que no lo dijiste y hagamos el dibujo. Ahí está. Tú dijiste un zombie mortal. ¿Y qué más mortal que un Super Saiyajin? Así que aquí está el infectado Super Saiyajin que lanza arcoíris por el cu. Bueno, amigos, estos han sido todos los dibujos. Sé que les encantaron mis dotes de artista. Pero ahora yo quiero ver los suyos, así que mándenme sus dibujos, ya sea a mi Instagram o a mi Twitter o al grupo de Discord. Y podría hacer un video especial con sus dibujos de Left 4 Dead o de cualquier otra cosa. Solo mándenme sus mejores dibujos. Si son de Left 4 Dead, aún mejor. Y antes de terminar el video, agradecerles por los 20,000 suscriptores del canal. Ya logramos llegar a 20,000. Estoy muy contento, la verdad. No saben cuánto se los agradezco. Y pronto, la próxima semana, se subirá el mini especial de los 20,000. Así que estén muy atentos a mis redes sociales, ya que ustedes participarán en ese especial. Así que estén atentos a mi Twitter, a mi Instagram y a la comunidad de YouTube. Así que estén muy atentillos a mis redes sociales. Y hablando de redes sociales, no olviden seguirme en mi Instagram y en mi Twitter y unirse a mi grupo de Discord. Y así estaremos mucho más conectados. Ahora sí, no me queda nada más que decir, más que adiós. Así que
Adiós.